Muy buenas tardes. Tal como lo mencionó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, este es un trabajo transversal. Este decreto supremo, como no se suscribe en muchos decretos, lleva la firma de varios ministros, porque es responsabilidad de todos, pero no queda la responsabilidad en el campo del gobierno nacional. Tenemos la voluntad, el compromiso de trabajar por la primera infancia, pero somos conscientes que si este esfuerzo solamente es de nosotros, es insuficiente. Este esfuerzo tiene que ser compartido por todos. Por eso es que reconocemos y agradecemos el compromiso también de los gobiernos regionales, aquí representados por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La semana pasada me reuní también con la directiva de la AMPE, que es la Asociación de Municipalidades del Perú, y también hemos hecho lo propio con el REMURPE, son las municipalidades rurales del Perú. Y todos están comprometidos con este esfuerzo, porque ¿quién puede discrepar sobre trabajar a favor de la niñez? Que no es el futuro del Perú, es el presente. Trabajar por la niñez es trabajar pensando en un país sostenible de aquí en adelante. Hemos visto que estamos articulando con información como línea base, porque ya no podemos solamente quedarnos en la buena voluntad, en intención. Por eso tenemos las cifras, ¿de dónde partimos? Tenemos en función de porcentajes estos 7 parámetros importantes que tenemos como evaluación, como meta mejorarlos. Y para ello es el esfuerzo articulado que estamos realizando todos los aquí presentes. Yo agradezco a los congresistas que están aquí presentes, a todo el gabinete del Consejo de Ministros comprometidos en esta noble causa, a la sociedad civil, a la población en su conjunto, a la cooperación internacional. Esta es una tarea de todos y es por eso es que hemos hecho un alto en esta realización de este Consejo de Ministros para resaltar la voluntad del gobierno para trabajar a favor de la niñez, a favor de la primera infancia. En consecuencia, si decimos como lema de gobierno que el Perú es primero, con mayor razón tenemos que decir dentro de ese concepto, la infancia es aún más importante y por eso ratificamos como gobierno primero la infancia. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.